Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah,
Jesús en la tierra reprobará. Los portillos cerraré.
Vamos a Jerusalén, débil, desesperada, destrozada. Pero hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando con Señor, ya no más cautividad, ya no más batalla de la mente, ya no más cadenas, Padre. Este es tu avivamiento, Señor. Este es nuestro avivamiento, Padre. Aleluya, Señor. De las manos del débil, Satán lo quiere destruir. Sean fuertes y trabaje.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. De ustedes, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar gracias por esta nueva tarde, por este grandioso día que nos permite aún estar con vida. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, por darnos este tiempo tan precioso. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu justicia, Padre amado. Así como eres Dios de amor, eres Dios de justicia, Señor. Todas las cosas ya han pasado, Padre. En Joel 2:25 dijiste, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, amado Padre, ha pasado ya estos cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Tú dijiste también que este último rey, el de Roma, iba a despedazar. Es distinto que los anteriores, el más peligroso, Señor, pero tú enviaste también en este último tiempo, Padre, la sabiduría, la unción del águila, oh Padre, para contrarrestar todos esos ataques del demonio, Padre. Oh Señor, gracias por ese conocimiento. Y ahora en esta tarde, amado Padre Celestial, nos reunimos nuevamente con la única finalidad, Padre, que sea tu voluntad. Al lecturar estos gloriosos mensajes, Señor, nos encontramos lecturando estos grandiosos mensajes para cumplir tu promesa, Señor, porque Apocalipsis 17 ya ha pasado, dejó estos gloriosos mensajes, la comida está almacenada, oh Padre. Apocalipsis 18 al 11 en la escena, Señor, dando cumplimiento a lo que tú dices. Que sea tu voluntad, oh Padre, que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, ayúdanos cada hermano, cada hermana que estará en la lectura, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado. Abre vuestra mente, vuestro corazón, para poder entender, para poder lecturar, respetando, Señor, cada coma, cada punto que esté en vuestro corazón, oh Padre.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios te bendiga. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje en Cades Barnea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 27 de mayo de 1956. Predicado por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 18 al 24. Párrafo 18. Ahora, siendo que el Antiguo Testamento es un hermoso tipo, nosotros sacamos tipos de allí. Vemos todas esas cosas que le sucedieron a la gente para nosotros poder buscar ejemplos. Ahora, Dios, siendo soberano, tal como enseñaba hoy en una casa donde fui invitado a cenar, ellos querían saber si conocerían a sus amados al encontrarse con ellos en gloria. Bueno, le dije, ciertamente, los vamos a reconocer. ¿Ven? Tenemos tres diferentes cuerpos en donde moramos. Uno es el humano, otro es el cuerpo celestial y el otro es el cuerpo glorificado. Y entonces si nos reconoceremos unos a otros en el cuerpo humano, ¿qué es el cuerpo mortal? Cuanto más nos reconoceremos unos a otros en el cuerpo glorificado. Es igual con la ley. Si ella pudo producir alguna cosa buena, ¿cuánto más grande podrá producir la gracia? Por cuanto es más grande que la ley. Y si la luna puede producir cierta parte de la luz, ¿cuánto más podrá el sol brillar más cuando sale? Y nosotros ciertamente nos reconoceremos unos a otros. Párrafo 19. Y ahora, es de igual forma. Como he dicho, seguimos aumentando en conocimiento. O sea, el ser humano uno sabe más ahora que cuando uno era niño o niña. Debido a que uno llega a ser más sabio. Y toda raza humana llega a ser más sabia. ¿No se han fijado que el reino animal no se hace más sabio? ¿Saben ustedes que viven en una mejor casa en la que vivieron sus abuelos? Y probablemente sus hijos vivirán en una casa mucho mejor que la que ustedes tienen ahora. Párrafo 20. Recientemente estaba leyendo, creo yo, en Selecciones o en algún lugar, un artículo referente a que tomaron una hembrita reyesuelo. Entre corchetes, un pajarito café de alas cortas y redondeadas. Y la encerraron en una jaula, sin nada con que hacer un nido. Y ella tuvo que poner sus huevos en el piso de la jaula. Y los reyesuelos nacieron. Y ellos tomaron esos reyesuelos y los pusieron en una jaula, sin nada con que hacer un nido. Cuando los empollaron por 15 generaciones, 15 diferentes generaciones, para ver si cambiaba su naturaleza, por supuesto, eso tomaría 15 años, debido a que los reyesuelos tienen únicamente una camada por año. Y después de 15 años, soltaron la otra hembra reyesuelo de sus sucesores, de 15 años. Ella nunca había tenido ni una pajita para hacer un nido, ni nada. Y pusieron esta hembrita reyesuelo en un lugar. Y lo primero que hizo fue que voló e hizo un nido. Las aves hacen sus nidos exactamente como lo hicieron en el huerto del Edén. Párrafo 21. Empero, el hombre sigue progresando, sigue siéndose sabio. Tu abuelo, como dije, fue a ver a la abuela en una carretera. Tu papá fue a ver a mamá arreando un caballo y carreta. Yo fui a ver a mi esposa en un Ford modelo T. Mi hijo tiene un coche de 8 cilindros de potencia, o lo que le llamen probablemente los nietos tendrán un avión. Párrafo 22. Así es como nosotros seguimos progresando, por cuanto tenemos alma. Ahora, el ave no tiene alma.
Empero nosotros tenemos alma. Nosotros no somos creadores, pero sí podemos pervertir. Ahora, nosotros no podemos crear madera, pero podemos tomar la madera después que Dios la ha creado y hacer una casa de ella, porque somos simiente de Dios, hijos e hijas de Dios. No importa qué tan caído estemos, aún tenemos que reconocer que somos hijos e hijas de Dios. En nuestro estado caído, somos aún hijos e hijas. Cuando Dios hace una promesa, Dios tiene que cumplir esa promesa. Oh, yo espero que lo vean. Si ustedes en esta noche, iglesia, tan solo pudieran entender y comprenderlo, no estarían saltando de poste en poste, uniéndose a esta iglesia y a aquella iglesia. No irían detrás de las cosas del mundo para satisfacer sus placeres. No irían errante, yendo de un culto de sanidad a otro. Ustedes tomarían a Dios en su palabra y sabrían que todo está concluido. Cuando Dios hace una promesa, Él no puede dejar esa promesa. Él está obligado a cumplir su palabra. Gloria a Dios. Párrafo 23. Escuché decir a alguien, bueno, ellos recayeron y han regresado. Y usted podría hacer eso. Bueno, he perdido con Dios. Si usted alguna vez fue hallado por Él, Él nunca podrá perderlo, debido a que Dios no puede salvarlo a uno y enseguida darle la espalda a uno y rechazarlo. Si Él lo hiciese, rompiera su propio propósito. Por lo tanto, Él no puede hacer eso. Párrafo 24 y último, hermano. Nosotros nos estamos haciendo más sabios, pero Dios era infinito para empezar. Él era perfecto. Él no se hace más sabio de lo que ya es. Él siempre es el mismo. Así que si se da una cierta crisis y Dios actúa de tal y tal manera en el tiempo de esa crisis, y entonces si la misma crisis se da otra vez y Él no actúa de la misma manera, Él actuó erradamente cuando lo hizo aquí. ¿Ven? Así que Él tiene que permanecer en Él mismo. Todo el tiempo, no importando en qué edad sea. Yo no puedo entender cómo tanta gente trata de quitarle el poder de la deidad, explicándola porque si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su poder es el mismo, su actitud es la misma, y como fue ayer, lo es hoy, y lo será para siempre. No le puede quitar nada a Él, eso es todo. Y si Él, en los días de su jornada terrestre, fue y sanó a los enfermos que estaban desahuciados por los médicos, entre paréntesis, fue y lo sanó. Si Él actuó de esa manera en esa crisis, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que actuar de la misma manera hoy, o Él erró a esa gente. ¿Ven? Si Él hizo una promesa ya y tuvo que mantenerla, y Él hace una promesa aquí, Él tiene que mantenerla. Él simplemente tiene que hacerlo. El problema no es con Dios ni con su promesa. El problema es con nosotros. No hay fe para creer ni para tomarlo a Él en su palabra. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo de 25 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje en Cades Barnea. Párrafo 25. Ahora, ven ustedes, si tuviéramos el mismo sentido común que las aves, actuaríamos igual como ellas actuaron en el principio. Empero, nos hemos hecho tan listos que explicamos todo el mundo y decimos, oh, eso fue cosa del pasado, y creamos otro tipo de situación, en lugar de tomar a Dios en su palabra. Damos principio a una nueva organización, ¿ven? Bueno,
Esta es la manera que Dios lo va a hacer. Y aquella es la manera que Dios lo va a hacer. Si nosotros fuéramos igual que las aves y no cambiáramos ni tampoco estuviéramos en las bases del libre albedrío, tomaríamos a Dios en su palabra. Y eso lo resolvería de una vez. Dios lo dijo, así que no hay nada más al respecto. Qué hermoso es darse cuenta que el verdadero Dios viviente aún vive hoy, en medio de todo este caos. Dios aún vive y reina. 26. Ahora, este pueblo compacto, Israel, estaba allá en Egipto por causa de la desobediencia y por haber vendido a su hermano José. Y fueron llevados allá a Egipto y estuvieron allí por 400 años bajo esclavitud. Quiero que se fijen que ellos nunca perdieron su pacto. Ellos perdieron su libertad, no su pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, el cual él juró por sí mismo que salvaría a Abraham y a su simiente después de él, Dios estaba obligado a cumplir esa promesa. Y él está tan obligado a ustedes en esa promesa como lo estuvo con Abraham en la promesa. Eso es correcto. Si uno es la simiente de Abraham, ¿cómo llega uno a ser la simiente de Abraham? Nosotros que hemos muerto en Cristo, tomamos la simiente de Abraham, dice la Biblia, y somos herederos según la promesa. Entonces Dios está tan obligado a uno como lo estuvo con Abraham. Mire, eso es como para quitar todo miedo. Dios no quiere que uno le tenga miedo a nada. Descanse solemnemente en lo que Él dijo. Amén. 27. Lo que se necesita hoy es algún hombre que rete la hora en que vivimos. Eso es correcto. En este día, cuando la discrepancia y todo lo demás ha entrado sigilosamente bajo la máscara de religión y demás, y bajo el nombre de salvación, el Evangelio, necesitamos a uno que sea levantado entre nosotros. Así como Dios levantó a Moisés para mantener la posición en ese día. Sí. 28. Ellos no habían perdido su pacto. Ellos habían perdido su libertad. Ellos eran esclavos. Mas el pacto aún perduró. Y un día ya, estando ellos gimiendo y clamando bajo los capataces de Egipto, debido a que ellos habían llegado a ser esclavos. Yo quiero que se fijen en este hermoso cuadro. Y esto sería algo bueno para los legalistas. Escuchen, Dios no descendió y dijo, ahora si ustedes hiciesen tal cosa, si ustedes hiciesen tal cosa. La gracia de Dios le proveyó un salvador a Moisés. Eso es correcto, bajo ninguna condición, además de gracia. Fue enviado Moisés, Dios envió a Moisés. No solamente proveyó un salvador, sino también la gracia proveyó un libertador. Sin ley, sin nada más, simplemente con gracia soberana, envió él a Moisés para que fuera un libertador y un salvador de la nación, para sacarlos. 29. Cuando medito en eso, yo entonces comienzo a recordar que el mismo Dios que estuvo con el pueblo del pacto en Egipto, ciertamente es, bajo toda la presión e indiferencia en que la iglesia está esta noche, Él, por la gracia de su propia persona, enviará un libertador. Estamos tan ciertos de recibir un derramamiento del Espíritu Santo en estos últimos días. ¿Cómo saber que estamos sentados en esta iglesia en esta noche? Dios ha obrado hacia el pueblo del pacto sin ningún esfuerzo de su parte. Él le ha enviado a su pueblo del pacto gratuitamente del cielo, un acto de gracia. Él envió a Moisés bajo su promesa soberana. Y hoy, cuando el pueblo está en la misma crisis, en esclavitud y bajo todo yugo del pecado y la enfermedad y problemas, están seguros que Él va a enviar a Jesucristo la segunda vez, así como envió a Moisés la primera vez. Cuando surgió la crisis,
Dios actuó a través de gracia soberana. Él tiene que hacer lo mismo bajo el mismo acto. O él erró cuando actuó allá atrás. ¿Lo ven? Párrafo 30. Lo que estoy tratando de decir es esto. El pecado más grande que encontró en la iglesia hoy día es incredulidad. Ese es el único pecado que hay. No hay otro pecado más que incredulidad. ¿Qué tanto de eso allá afuera es noche? ¿Qué tanto es oscuridad? Ustedes no pudieran decir, tanto así es oscuridad, cuando fuera de mis manos todo está oscuro. Ahora hay solamente una manera de designar y de determinar el pecado. No es si usted toma o si usted fuma o si usted apuesta. Es designado en esta forma, por cuanto usted es un incrédulo. Usted hace eso y eso es verdad. Porque usted apuesta, porque usted miente, porque usted roba. Eso en sí no es pecado. Eso es el resultado del pecado. Eso es porque en usted mora un espíritu diferente. Si usted fuera un creyente firme, esas cosas estuvieran muertas y tan oscuras como la noche está delante de usted. Seguro, ¿ve? Esas cosas son atributos de la incredulidad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 31 al 37. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura del mensaje en Cades Barnea, mensaje predicado el 27 de mayo del año 1956, párrafo 31. En San Juan, el tercer capítulo, Jesús dijo que el que no cree ya ha sido condenado. Entre corchetes, versículo 18. Usted ni siquiera llega a primera base. Usted está condenado para empezar. Así que no significa que uno tiene que tener una vara de medir en su iglesia. Si usted hace esto, si usted llega a estar a la altura de estas reglas, si usted llega a estar a la altura de esta regla, muchas veces la gente se despoja de estas pequeñas cosas en esa forma para pertenecer a una iglesia. Y realmente la cosa todavía está en su corazón y ellos se dan su escapadita para hacerlas. Pero cuando un hombre ha llenado los requerimientos de Dios y ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, esas cosas son quitadas de su vida. Él ya no las quiere hacer. Párrafo 32. ¿Pudieran imaginarse a un credo? El cerdo va y come de un montón de estiércol. No lo culpo, es cerdo. Eso es lo que lo hace hacerlo. Empero usted nunca conseguirá a un cordero que haga eso, debido a que son dos naturalezas. El cerdo tiene una naturaleza y el cordero tiene otra. Y mientras tanto que el cerdo tenga su naturaleza, no importa cuánto trata usted de limpiarlo, él será de la misma naturaleza por cuanto es un cerdo para empezar. Y por lo tanto, muchas veces conseguimos a la gente y lo metemos a la iglesia, y así sucesivamente, los hacemos miembros cuando ni siquiera han sido salvos. Esa es la razón por la cual hay tanta confusión entre la gente hoy. Ellos no saben a dónde ir. Ellos ven a las personas profesando el cristianismo sin ser diferentes que el mundo. Lo que pasa es que la persona nunca ha llegado a estar en contacto o nunca ha nacido de nuevo, ni nunca ha aceptado al Señor Jesucristo. Nunca ha creído en Él. Puede ser que ellos se han emocionado. Puede ser que ellos han hablado en lenguas. Puede ser que han hecho todas estas cosas, pero nunca se han encontrado con la persona Cristo Jesús, ni en realidad han nacido de nuevo. En su corazón, estas cosas mueren. Una naturaleza ha sido cambiada y nace una nueva persona. Párrafo 33. Ahora, cuando Moisés creció, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Después de eso, mató al egipcio. Y en todo esto Dios estuvo con él en Madián y la trajo de nuevo. Y en presencia de esa zarza ardiendo, ese día él recibió una experiencia que permaneció en él, con él, por toda su vida. Y como dije anoche, lo digo hoy, no importa qué tan bien fue educado Moisés,
¿Cuánta teología conocía? ¿Qué tan buen miembro de iglesia era? Y por supuesto, él tuvo una buena maestra, su madre. Él fue criado bajo el mismito orden de la educación por el cual él podía ser criado. Él era hijo del rey, pero sin embargo, él falló tratando de hacerlo funcionar por sí mismo. Empero, bastó 5 minutos en la presencia de la zarza ardiente para él llegar a ser una nueva persona. ¡Algo pasó! Párrafo 34. Y lo que necesitamos hoy en nuestros seminarios no es tanto enseñar teología, sino una experiencia de la zarza ardiendo donde hombres se postran delante de Dios y se encuentran con Él cara a cara. Necesitamos un retador hoy día como lo tuvimos en aquel día. Lo que necesitamos son hombres y mujeres quienes han tenido un encuentro con Dios y saben de lo que están hablando. No con alguien tratando de enseñar de un libro eclesiástico o de alguna teología conocida. Lo que necesitamos hoy es a un hombre que ha estado en la presencia de una zarza ardiendo, que ha nacido de nuevo y ha sido cambiado y hecho una nueva criatura. Ese es el tipo de persona que necesitamos hoy. Esa es la clase de persona que se mantendrá en la línea de juego sin importar lo que suceda. Párrafo 35. Moisés, después que recibió su comisión, regresó a Egipto y liberó a los hijos de Israel. Hallamos algo grande aquí, como también un gran error. Como lo fue ese día, así lo es hoy. Nos damos cuenta que cuando Moisés fue allá y sacó al pueblo de Israel, se ejecutó lo fenomenal. Ahora aquí está, no quiero herirlos, ni quiero estrujarlos, ni quitarles el pellejo, pero lo que deseo hacer es predicar la verdad. Hay algo que se tiene que saber al respecto, hermano. La verdad nunca lo hará a uno popular, pero la verdad lo hará honesto. Eso es una cosa buena. ¿Y no preferiría usted ser honesto por ser popular? Ciertamente que sí. Párrafo 36. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que cuando lo fenomenal se hizo, milagros fueron ejecutados, señales y prodigios. Y cuando ellos salieron, la Biblia dice que subió una grande multitud de toda clase de gentes. Era un grupo mixto de gente. Recorchetes, Éxodo 12, 38. Algunos de ellos eran creyentes, otros pretendían creer. Los grandes milagros habían sido hechos. La gente salió como creyentes profesantes y no eran realmente creyentes. Allí es en donde está nuestro gran problema hoy, pudiéramos señalarlo. Son hombres y mujeres quienes asisten y que profesan ser creyentes y no lo son en verdad. Lo he detectado en el púlpito, lo he detectado en la fila de oración, lo he detectado en todas partes, en que los hombres y las mujeres dicen, yo soy un creyente y profesan ser un creyente y no son creyentes. Párrafo 37, por último. Por ahí fue en donde empezó el problema en Israel. Fue cuando ellos llegaron a darse cuenta que esta gente salió. Seguro, lo sobrenatural había sido hecho. Eso es lo que hallamos hoy en la esfera de nuestras iglesias. Dios ha venido a la escena. Él sana a los enfermos. Él ha resucitado a los muertos. Hace que los sordos oigan y los mudos hablen. Sana a los cojos. Le quita los cánceres del pueblo. Eso no puede negarse. Eso abarca a miles. Empezó un día aquí en la calle 8 con la PEM y ahora se han extendido alrededor del mundo con 10.000 fuegos de avivamiento ardiendo en los cerros de cada nación pagana y en donde quiera. Señales y prodigios están siendo hechos. Grandes cosas están aconteciendo. Dios está moviendo. Estamos en el tiempo del fin. En tiempo de encrucijada. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 38 al 42. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje en Cades Barnea, párrafo 38. Así que nos damos cuenta que con esto sale una muchedumbre mixta. Muchas veces hallamos a la gente de Dios diciendo, sí, lo soy,
yo haré esto. Y nos damos cuenta que esa gente era carnal. Tan pronto que surgió la primera pequeña presión, ellos desearon regresarse a Egipto. Ellos querían las ollas de ajo, querían pescados del río, querían los puerros y los ajos. Ellos querían las cosas que tenían allá en Egipto. Ese es un hermoso y perfecto tipo del miembro de iglesia carnal hoy. Él ama las cosas del mundo por cuanto no es de Dios. La Biblia dice, si amas las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Primera de Juan 2:15. Y Cristo es verdadero en todas sus declaraciones, y eso es verdad. Y hoy hallamos a la gente yéndose. Oh, ¿cómo desearía que Dios de alguna manera fijara esto en el lado izquierdo, bajo la quinta costilla, y lo asegure bien? No importa cuánto trate de pretender un hombre cuando llega la presión, ese hombre mostrará sus puntos mejores y peores bajo presión. Tomen en algún momento a un cristiano y póngalo bajo presión y observen cómo reacciona. Ustedes pueden saber de qué material está hecho. Párrafo 39. Todos pueden hacer el bien. Todos pueden alabar al Señor. Mientras el Espíritu Santo está cayendo en una congregación de personas. Pero deje que los problemas surjan y observen lo que sucederá. Observen luego lo que acontecerá. Siendo así, ¿está usted tropezando? ¿Es usted uno de los de la multitud mixta? ¿Es usted la persona que, como se dice vulgarmente, no aguanta? Eso es. Usted no puede resistir, hermano. Si esta es su condición, caídas y altibajos, entrando y saliendo, ¿por qué no viene al Calvario y muere a usted mismo y es nacido de nuevo del Espíritu de Dios? Amén. Les debe de dar vergüenza. Ustedes que profesan cristiandad, ustedes que pertenecen a las iglesias. Nosotros no tenemos miembros aquí. Ustedes simplemente vienen aquí. Ustedes vienen de las diferentes iglesias. Pero ustedes, quienes profesan ser cristianos y luego viven algo diferente de lo que son, ustedes son un reproche a la sociedad del Señor Jesucristo. Amén. Ustedes que profesan ser cristianos y se avergüenzan de tomarlo a Él en su palabra o de testificar de su poder y gloria en todo tiempo. Ustedes son un reproche al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eso es verdad. Eso es correcto. Párese con la palabra. Húndase quien se hunda. Afiáncese en su palabra. Amén. Párrafo 40. Abraham tuvo que hacerlo y llamar esas cosas que no eran como si fuesen. Y él creyó a Dios y se le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 15. Versículo 6. Lo que necesitamos hoy es sacar la espoleta. Entre corchete es el huesito del deseo, que tiene forma de horquilla en las aves, y ponerle espinazo al cristianismo. Allí está. Lo que necesitamos son cristianos renacidos, hombres y mujeres quienes cuando vean venir los problemas no desmayen ni huyan. Ni participen de ellos, sino que sean hombres y mujeres que se pararán y mostrarán sus verdaderos caracteres. Aún los amigos le apreciarán más al hacer eso. ¿Quién es el hombre que no valoriza a una mujer? Aunque ésta sea más fea que una cerca hecha de barro, untada con renacuajo, puede ser la más horrible que exista. Pero si es una dama con carácter lo suficiente para pararse por morales femeninos, no habrá hombre alguno en la nación que no se quite el sombrero en su presencia. Ciertamente lo hará si tiene en él una onza de hombre. Párrafo 41. Y si el hombre le hace frente a eso,
siendo un hijo caído de Dios, ¿cuánto más no pensará Dios de un hombre que se para firme en sus convicciones, que llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo? Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento antiguo de Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia que regrese otra vez a la iglesia. Hoy hay tanta volubilidad llevándose a cabo, tomando el nombre de cristianos, quitándole su valor. Hay tanto denominacionalismo, tanta teología, tanta educación, y yo no estoy tratando de apoyar. El pueblo no camina, en todo caso, está tullido como lo está la iglesia. Aquí está, estando la iglesia tan paralizada como lo está. Con todo, la educación no es el apoyo de ustedes. La fe es su apoyo, amén. Correcto. La respuesta no está en la educación, la respuesta no está en la denominación. No habrá jamás alguna organización que sustituya la experiencia del aposento alto. No habrá jamás alguna escuela que tome el lugar de Pentecostés. No más, no puede. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Lo que necesitamos hoy es regresar a la experiencia de la Biblia. Cristianos que han renacido y han sido lavados en la sangre del Cordero y emblanquecidos, regenerados y nacidos dos veces. Lo que el mundo necesita hoy es un avivamiento antiguo, de la misma clase como el que tuvo Pablo por ahí en el año 66 después de Cristo. Párrafo 42. Ahora, mi hermano y hermana, observamos a esta multitud mixta avanzar. Después de un tiempo, ellos empezaron a quejarse. Eso es lo que hallamos en cada movimiento de Dios. Eso es lo que ustedes, bautistas, hallan en su iglesia. Ustedes, presbiterianos y pentecostales, y quienes fueran ustedes, ustedes los encuentran allí. Es una multitud mixta. Eso es lo que fue. Cuando Juan Wesley tuvo un avivamiento, muy atrás allá en el siglo XVII, entró una multitud mixta. Cuando Martín Lutero tuvo un avivamiento, entró una multitud mixta. Cuando los bautistas dirigidos por Juan Smith tuvieron un avivamiento, se levantó una multitud mixta. Cuando los pentecostales tuvieron un avivamiento, se levantó una multitud mixta. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Lidia, párrafo 43 al 47. 16, lunes 16 de agosto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Cádiz Barnea del 27 de mayo de 1956, párrafo 43. Y eso es exactamente lo que para el avivamiento, si los verdaderos y genuinos se hubieran mantenido en la iglesia y hubieran sacado a estos otros por medio de la oración, y hubieran seguido adelante, todavía hubiera un avivamiento en la iglesia de los metodistas, bautistas, presbiterianos y los pentecostales. Es una multitud mixta. Ellos salieron y tan pronto como llegaron allá, ellos empezaron a quejarse. No tenía más que 3 meses en el desierto. Y empezaron a decir, oh, si tuviéramos unos cuantos ojos, si tuviéramos puerros. Ellos estaban allá y habían sustituido alimento de ángel por ajos. Y se estaban quejando porque su gusto gastronómico no era capaz de digerir alimento de ángeles. Eso es lo que pasa hoy. No hemos tenido un antiguo avivamiento del Espíritu Santo.
Nuestro gusto gastronómico no es capaz de asimilar un verdadero avivamiento del Espíritu Santo, chapado a la antigua. Necesitamos una receta médica, o sea, la receta del doctor Jesús. Ella nos corregirá ciertamente que sí. Ellos no se esperan, se esperan y se regresan tan pronto que surja la primera cosita, quejas, alboroto, agitaciones. Ellos, cuando en una iglesia se levanta, una de esas cosas es como el cáncer, matará toda la iglesia, eso es correcto. Debiéramos empezar a sacar eso para afuera. Ahora, ellos no habían caminado muy lejos cuando ya... Ahora piensen, ellos estaban comiendo alimento de ángeles que había caído del cielo y se estaban quejando y estaban bebiendo agua de una roca herida, las aguas puras y santas de vida, y se estaban quejando. Ellos querían las aguas lodosas del Nilo. 44. Lo mismo sucede hoy. La gente dice, oh, predicador, usted es de miras estrecha, le quita todos los placeres a la iglesia cuando predica en contra de esto y de aquellos tipos de cosas. Hermano, si la iglesia realmente se para en lo que ella profesa hoy, ella amaría las cosas de Dios y odiaría las cosas del mundo. Lo que sucede hoy es que tenemos una multitud mixta. Tenemos una multitud mixta, gente que desea las cosas del mundo y quiere juguetear con la iglesia. Eso es lo que causa que ellos tropiecen y caigan. Eso es lo que cierra los cultos de oración. Así es como se organiza toda clase de sociedades en la iglesia y lo que saca el altar de allí frente al primer banco. Y el único fuego que tiene es el que está en el sótano. Eso es lo que le dice al predicador, que predique 15 minutos y que sea sobre rosas y pajaritos rojos o algo así. Pero yo les diré que una iglesia renacida del Dios viviente quiere oír el evangelio, porque un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguramente que sí. 45. Multitudes mixtas. Ellos salieron. Sí, ellos habían dejado sus grandes posesiones jactanciosas de Egipto, jactándose en sus ideas materiales, en sus invenciones mecánicas, en su ciencia médica, en la manera en que tenían sus maquinarias. Ellos se jactaban de sus posiciones. Ellos dejaron eso para viajar con el gran médico y aún se estaban quejando. ¿No sucede lo mismo hoy con las multitudes mixtas? Y cuando menos se pensó, llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Es el tribunal, o sea, fue el tribunal del mundo, el verdadero nombre de ese lugar. O sea, el significado de él fue un gran super manantial que burbujeaba cerca de las palmeras que estaban allí en el desierto, en donde estaba una ciudad compuesta de unas cuantas chozitas, un lugar de morada de una nación de gente, o por decir, un puñadito de personas. Por todo allí, esos pequeños manantiales que burbujeaban por todos lados, era alimentados por este nombre manantial. 46. ¿Qué cuadro más hermoso de la iglesia allá en el desierto, donde todos habían venido a Cades a proveerse de agua? Todos tenían que venir a Cades a proveerse de agua y por lo tanto el gran manantial alimentaba a los otros manantiales. Ese es un tipo del cielo.
Ese es el tipo del tribunal de Dios, ya que el juicio comienza por la casa de Dios, y ya que este gran manantial alimentaba y los otros pequeños manantiales salían de él, significa que el cielo, siendo el tribunal de Cristo, y todas las iglesias están impartidas agua en el tribunal, a donde la gente viene a la iglesia para ser juzgada. 47. El problema hoy es que la gente viene a la iglesia y se les da palmaditas en la espalda y demás. Es porque ellos dan sus ofrendas, porque los hacen diáconos, porque llegan a hacer algo en la iglesia, o es porque manejan un mejor coche, o porque se visten con mejor ropa, o algo así. Uno es respetado y palmeado en la espalda. Hermano, lo que necesitamos hoy son algunos de esos predicadores antiguos, quienes llamarán o lo negro negro o a lo blanco blanco. Como Juan el Bautista, quien cuando salió del desierto de Judea no venía vestido muy bien, él venía envuelto en un pedazo de piel de oveja y con un cinto de cuero. O sea, venía envuelto con pelo de camello, y él salió predicando arrepentimiento. Y Herodes, al tomar la mujer de su hermano Felipe y casarse con ella, fue allá a la reunión. Me puedo imaginar al diácono diciendo: no vayas a predicar en esta noche sobre el divorcio y casamiento, porque tenemos en nuestro medio a un gran hombre en esta noche. No vayas a cometer el error de hacer eso. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa, hermana Rosalia, párrafo 48 al 53. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje en Cádiz, Barnea, del 27 de mayo de 1956, párrafo 48. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un hombre que recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre, absteniéndose de decir algo en contra del pecado? Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo 3 meses antes que naciera. Él estaba muerto en el vientre de su madre, pero al pronunciarse por primera vez el nombre de Jesús, saltó en el vientre de su madre. ¿Pudieran imaginarse a un hombre que recibió el bautismo del Espíritu Santo 3 meses antes que naciera, comprometiéndose con las cosas del mundo? Él fue directamente allá y le señaló con el dedo y dijo: no es lícito que la tengas. Así es como le costó su cabeza, pero él es inmortal. En esta noche, entre aquellos redimidos en el otro mundo, amén, eso no es popular, pero es la verdad, amén. 49. No se asusten cuando diga amén, quiere decir así sea. Sí, eso es correcto. Ahora, yo sé que me emociono un poco de vez en cuando. Ustedes creen que estoy simplemente emocionado, pero no lo estoy. Yo sé exactamente dónde estoy parado y sé lo que estoy hablando. Yo sé de quién estoy hablando, del Señor Jesucristo. Noten el hermoso cuadro. 50. Y ellos empezaron a murmurar y a quejarse y finalmente fueron traídos a Cádiz Barnea. Y cuando llegaron a Cádiz, a ese tribunal, al juicio, entonces todo se juntó. Y algún día glorioso, y creo que ese día está a la mano ahora mismo, cuando va a haber una separación entre el bien y el mal. Y yo creo que puedo suficientemente comprobar por la autoridad escritural que tanto la marca de la bestia como el sello de Dios, del pueblo de Dios, están por llevarse a cabo, y aún ya están llevándose a cabo. La marca de la bestia es la marca de apostasía. La marca de la bestia fueron aquellos que rechazaron el bien. Ellos fueron horadados en su oreja para estar mal el resto de sus días. Aquellos quienes recibieron el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Llega el momento cuando una persona ya no puede ser más mediocre. Eso es correcto. 51. Es como un tipo que quería ir al cielo y traía unos cuantos boletos en su mano. Cuando se subía en el tren, el portero le preguntó:
¿para qué tantos boletos? Uno de ellos era de los metodistas, otro era de los bautistas, otro era de la ciencia cristiana, otro era de los adventistas y el otro era de todos los demás. Dijo, ¿para qué son todos estos boletos? Él dijo, bueno, señor, le voy a decir, dijo. Hubo uno que insistía diciendo que esto era lo correcto y otro que aquello era lo correcto. Y yo los probé todos, dijo. Pensé traer el boleto de cada uno de ellos y fue condenado. 52. Hermano, hay una sola manera de llegar al cielo y esa es a través de Jesucristo, siendo renacidos del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amigos, qué día más glorioso en el que estamos viviendo, qué tiempo en el cual estamos viviendo, qué cambio, qué sacudimiento. Dios siempre ha vindicado su iglesia, Él siempre lo hará. Yo no estoy diciendo que todos ellos pertenecen al tabernáculo Branham. No diré que todos pertenecen a la iglesia de la calle Wall. No digo que todos ellos pertenecen a la iglesia cristiana o a la iglesia que fuera. Lo que digo es que Dios tiene sus miembros en cada iglesia. Tiene a los miembros de su cuerpo que han nacido de nuevo y ellos son los que son fieles a Dios. Ellos son los que aman al Señor Jesús con todo su corazón y con todo el alma. Los hallarán leyendo su Biblia en cultos de oración, haciendo todo lo que puedan hacer para el reino de Dios. Correcto. 53. Empero la muchedumbre mixta es dominante y abrumadora. Trata de jalarlos a las cosas del mundo. Lo que necesitamos hoy es otro Cades Barnea. Y si es cierto, donde el juicio da principio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Coré se levantó y dijo, ¿hay más gente santa aparte de Moisés? Y juntó un grupo grande. Y él salió allá con este gran grupo y dijo, nosotros somos profetas y somos esto y somos aquello. ¿Y qué sucedió? Dios le dijo a Moisés, apártate de él. Y abrió la tierra y se los tragó. Este fue el fin de aquellos rezongones y el fin de aquella gente que siguió a Coré. Luego que siguió, Dios le dijo a Moisés, manda espías a espiar la tierra. ¿A dónde vamos? Al lugar que yo te prometí. Si Dios le dijo que era una tierra buena, y si Dios cumplió todas sus promesas, pareciera como que eso debería de satisfacer a cualquiera, si es que Dios lo dijo. Ahora, nosotros decimos fuertemente, gloria a Dios, a eso. Pero hermano, el mismo Dios que les hizo a ellos esa promesa, nos está haciendo cada promesa que les hizo a ellos. ¿Por qué lo dudamos? ¿Qué es lo que usted quiere decir, hermano Branham? ¿Es en verdad una multitud mixta? Sí, exactamente, eso es correcto. Es una multitud mixta y estamos en Cades ahora mismo, donde ustedes... Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 54 al 58. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje en Cades Barnea, predicado el 27 de mayo de 1956. Párrafo 54. Hay grandes hombres en la tierra. Hemos tenido a Jack Skiller, a Billy Graham. Hemos tenido a Oral Roberts, a Tommy Hicks, a Tommy Oswald. Hemos tenido muchos hombres poderosos quienes han recorrido toda la nación de arriba a abajo. Y con todo eso, en esta noche hay más tabernas que iglesias y estas siguen multiplicándose constantemente. ¿Cuál es el problema? Hay una multitud mixta. Déjenme decirles algo. Deje que esta nación convoque a un día especial de oración a la que asistan más o menos como un porcentaje de cada 1,000 para orar una noche
deje que toda esta nación se vuelva a Dios y rompa cada taberna, rompa cada destilería, rompa cada negocio sucio de licor y todas esas cosas, y les quite a las mujeres estos pantaloncitos cortos y morales, haciéndolo delito de penitenciaría, usarlos en la calle, y limpie los hogares, las casas y la iglesia, y ponga predicadores detrás de los púlpitos, en lugar de estos propagandistas. Y eso causará que se desprenda a Dios. Tendremos un avivamiento que se extenderá aproximadamente por el país y será la mejor defensa que podemos tener. Eso es lo único que parará la bomba atómica. Ustedes tienen un refugio antiatómico. Esa es la verdad. Noten que en Cades Barnea llegaron al lugar en donde tenía que haber un juicio, y Moisés escogió 12, uno de cada tribu, y los envió a espiar la tierra. Párrafo 55. Cuando ellos regresaron, me gustaría que se fijaran en el informe. Dijeron ellos, es una tierra buena. Es una tierra maravillosa. Fluye leche y miel. Mas, dijeron 10 de ellos, no podremos tomarla. Nosotros no podremos tomarla. Dijeron, nos encontramos al amorreo, a los madianitas y al cananeo y todos esos. Miren, nos parecíamos como langostas al lado de ellos. Son tipos muy grandes. Sus ciudades están todas fortificadas y no hay manera de penetrarlas. Nuestros corazones desfallecían en nosotros. No podremos tomarlas. Y por causa del voto popular, el pueblo lo recibió. Entre corchetes número 13, 26 al 33. Pero hubo dos que se mantuvieron firmes. Uno era Caleb y el otro era Josué, los cuales trajeron un racimo de uvas en su regreso, el cual se necesitó dos hombres para llevarlos. Y Caleb, delante del profeta, dijo, ¡callad, callad! Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito 4 veces. Él dijo, más podremos nosotros que ellos. Subamos luego. Párrafo 56. Lo que necesitamos en esta hora es a un hombre que rete al pueblo con la promesa de Dios. Dios prometió el derramamiento de la bendición pentecostal en los últimos días. Yo estoy hablando de un real derramamiento pentecostal. Y es tiempo para que venga. Otro Cades Barnea ha llegado. Sí, Señor. Ellos dijeron, nosotros podremos más que ellos. Seguro podemos. Recochetes números 13 30. ¿Qué fue? Esos miembros de iglesias cobardes estaban confiados en lo que podían ver con sus ojos. Mas Caleb y Josué estaban confiados en la promesa de Dios. No importaba cuánta opinión tenían, o qué tan grandes se miraban los gigantes, o qué tan grandes se miraban las cercas. Ellos estaban confiando en la promesa de Dios. Y si un hombre y una mujer en esta noche que quiere avanzar con Dios no presta ninguna atención a lo que el mundo dice, que sí podemos o no podemos, bueno, Dios lo prometió y eso lo establece. Dios lo dijo, a mí me gusta eso. Cuando Dios lo dice, eso lo establece para mí. Párrafo 57. Yo le diré a usted en esta noche que hemos tenido un montón de falsas pretensiones, hemos tenido un montón de creencias manufacturadas, hemos tenido un montón de cosas que no son nada más que exhibiciones. Ciertamente que sí, el diablo siempre le tira a uno sus precursores como un falsificado para asustar al pueblo. Hemos tenido un Pentecostés falso. Hemos tenido una lluvia falsa, hemos tenido un falso de esto y un falso de aquello. Pero en medio de todo eso, tenemos un bautismo genuino del Espíritu Santo. Hay una bendición genuina pentecostal de nuevo. Hay una sanidad divina genuina. Hay un espíritu genuino.
Hay un pueblo genuino y es tiempo para marchar. Eso es correcto. Párrafo 58. El pueblo está en el momento para hacer una decisión ya. Ustedes tienen que decidirse. Esta iglesia tiene que decidirse. Todo hombre llega a esos momentos cruciales. Tuvo que haber venido un momento crucial donde usted tuvo que tomar la decisión. Fue en un tribunal en donde usted estuvo. Usted tuvo que declarar, soy culpable o soy inocente. Cuando uno está ante un juez, tiene que decidirse. Y esta noche el tabernáculo Branham tiene que decidirse. O vamos a seguir adelante o vamos a regresarnos. Eso es correcto. O van a regresarse a los ajos y los puerros y esas cosas de Egipto. O van a avanzar a la comida de ángeles, a la tierra prometida, a donde Dios hizo una promesa. O vamos a avanzar a un avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua. O serán volubles, yendo de aquí para allá y pisoteando como un petirrojo una manzana hasta el día que ustedes mueran. Tienen que tomar su decisión, no seguir como van. Elías dijo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, servidle. Y si no es Dios, entonces no le sirvan. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 59 al 62. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje. En Cádiz Barnea, del párrafo 58. El pueblo está en el momento para hacer 59, del párrafo 59. Una verdadera experiencia con Dios es lo que saca el pecado del corazón. No es el pertenecer a una iglesia, o pertenecer a un clan, o pertenecer a una organización. Cosas de las cuales no tengo nada que decir en contra. Esas cosas están bien. La educación no lo va a producir. Hemos intentado muchas veces lo que hemos hecho, lo que hemos sacado de eso sin ciertas rotas. Cisternas rotas. Una vez cuando tuvimos la conferencia de los cuatro grandes pensamos que eso iba a resolver el asunto de todas las guerras. No resolvió el asunto de las guerras, tenía una gotera en ello. Pensamos una vez que los programas educativos salvarían a todo el mundo. Luego nos educamos y ¿qué es lo que tenemos a cambio? Un montón de ateo. Eso es exactamente la verdad. Pensamos una vez que las sociedades salvarían al mundo y nos hemos dado cuenta que los más viles criminales que tenemos han sido de su llamada social. Sociedades, la educación y la sociedad no salvarán al mundo. Hay solo un salvador para el mundo y eso es la sangre de Jesucristo que fue libremente vertida en el Calvario para la remisión de todo pecado que el hombre alguna vez haya cometido, más el fe. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo te reto a cualquier hombre o mujer en el nombre de Jesucristo a tomar a Dios en su promesa esta noche y a que vea si es la verdad o no. Yo he visto a muertos levantarse, acabando
de irse los doctores y declarados levantarse, acabando de irse los doctores y declarándolos sin vida. He visto ciegos recobrar la vista después de haber estado totalmente ciegos por muchos años. Yo he visto a sordos, a ciegos, a cojos y a tullidos saltar, brincar y alabar al Señor. He visto a prostitutas salir de la calle y llegar a ser damas. He visto a borrachos salir de los salones de santos, de juegos y de esos lugares viciosos de este mundo y llegar a ser caballeros y santos. Yo reto a cualquier hombre que produzca alguna otra cosa que hará eso mismo. Yo he visto a un hombre inscribirse en Alcohólicos Anónimos y tratar de rehabilitarse. Lo he visto inyectarse y tomar lo que se pueda consultando a toda la psicología que hay en el mundo y a los mejores médicos que se puede tener para que lo traten, hacer todo un vano. Y yo he visto a ese puede obtener para que lo traten hacer todo un vano. Yo he visto a ese mismo hombre ser tomado por la sangre de Jesucristo y ser hecho un santo de Dios y un predicador del Evangelio. Amén. ¿Creen que soy un aleluya? Quizás lo sea, correcto, pero si se requiere el nombre de aleluya para hallar favor con Cristo y ser condenado por el mundo, entonces soy uno de ellos. Es la verdad. Miren, yo lo amo. Ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes están en Cádiz. ¿Ven? No puedo esperar mucho más porque están claudicando entre dos pensamientos, porque la iglesia no está encendida, porque no está en el lugar repleto de gente, porque no está llevando a cabo las grandes señales y prodigios. No lo eche la culpa al pastor. Son ustedes, tenemos una multitud mixta. No, uno jala por aquí y el otro por allá. Ustedes tienen que llegar a un tiempo de decisión. Si el problema está con el pastor, es pídalo, sáquelo y ponga a otro en su lugar. Si da diácono, sáquenlo del diaconado y reemplácenlo con otro que tomará el lugar que va a ser usted, hermano. Dios ha puesto la responsabilidad sobre usted. Eso es. Y a cada uno de nosotros tiene que dar cuenta por nuestros pecados y responder por ellos. En el día del juicio estamos en Cádiz Barnea. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con los párrafos del 63 al 67 del mensaje en Cádiz Barnea. Párrafo 63. Y la palabra de Dios dijo que podemos tomarla. La palabra de Dios dijo que podíamos tener un avivamiento. La palabra de Dios dijo que Él levantaría en los últimos días todas estas señales y prodigios. Y Él lo ha hecho. Cada hombre está parado en su lugar. Pero lo que tenemos que hacer es unirnos y empezar el avivamiento. ¿Qué podemos hacer? Pueda que el tiempo
para su decisión sea ahora. Puede que sea en otro tiempo, pero si es ahora, más vale que responda al llamado. Usted dirá, oh, hermano, yo tomaré la decisión algún día. Usted tiene que tomarla. Y ahora mismo es el tiempo para tomarla. Hubo un tiempo cuando usted tuvo que, párrafo 64, cuando usted cortejeaba a su esposa, mi hermano, fue necesario que usted tomara una decisión entre si se iba a casar o no. Usted tuvo que hacer una decisión. Puede que el tiempo para hacerla venga así. Unos diciendo, mejor es que no te cases. Otros diciendo, bueno, mejor es que te cases. Uno diciendo, bueno, eres más feliz si estás casado. Otro diciendo, te estás poniendo la soga al cuello. Han habido estas otras cosas. Usted tuvo que tomar una decisión. Es la verdad. Los juicios de Cádiz vienen a uno. Párrafo 65. Quizás algunos de ustedes aquí deberían de estar divorciados. Tiene que haber tiempo. A veces, cuando hay diferencia en una familia, de alguna manera, tienen que resolverse. Se tiene que tomar una decisión. Déjenme decirle, mi hermano, en esta noche, que la decisión que se debe de tomar es que usted y su esposa se abracen el uno al otro y se arrodillen delante de Dios reverentemente y hagan la decisión de servir a Jesucristo y a Él solamente, y verán las cortes de divorcio vaciarse por completo. Correcto, no hay necesidad de hablar con su abogado. Lo que se necesita es hablar con su Salvador. Es la verdad, el abogado puede que le dé un consejo, pero el que puede salvar es su Salvador. El abogado puede darle alguna psicología o algo de sus estudios psíquicos, pero Jesús puede dar su gracia y amor. Esto tomará el lugar de todo eso. Párrafo 66. Si están enfermos en esta vida, tienen que tomar una decisión. Si van a aceptar a Cristo como su sanador o no. Ustedes no pueden ser volubles y vacilar con esto. Ustedes tienen que decidir. Yo le creo o no le creo. Voy a sanar o no puede. No tengo suficiente fe para sanar. Ustedes tienen que tomar una decisión. En esta noche, si usted es un pecador, usted tiene que hacer una decisión. Usted está en Cádiz Barnea. Usted está en el tribunal, que representaban a aquellos pequeños manantiales. Son iglesias representando que salían de donde el juicio comienza, por la casa de Dios. Jesús lo dijo. La Biblia lo dijo. Mejor dicho, el juicio comienza por la casa de Dios. En este momento estamos en la casa de Dios. Y ustedes tienen que tomar su decisión. Ustedes tienen que tomar su decisión si van a venir a Cristo o si van a rechazarlo en esta noche. Cada pecador aquí tiene que tomar esa decisión ahora mismo. Ustedes saldrán por esa puerta o un mejor hombre o mujer que cuando entraron, o saldrán peor de lo que estaban cuando entraron. Ustedes no pueden quedarse mediocres en esta noche. Ustedes tienen que tomar su decisión. Párrafo 67. Esto es lo que estaba en mi corazón y ahora está en sus manos. Ustedes tienen que tomar su decisión. Quizás usted no ha sido un buen ministro de iglesia. Quizás usted siempre ha anhelado más de Dios. Puede que usted haya querido hacer alguna cosa para Dios. Recuerde, uno es mortal una vez, una sola vez. Y esa es la única decisión que uno tiene para ser mortal. Y puede que este sea el tiempo que usted tenga que hacer su decisión. O va a avanzar con Dios o se quedará en donde está. Puede que ustedes tengan que hacer su decisión en esta noche. Si es así, yo suplico que se deshagan de todo. Recuerden, no importa lo que sea, si es su trabajo, si es su familia, si son los amados, si son los socios
o si son sus compañeros, o lo que fuera, desháganse de todo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. Correcto. Despojémonos de todo peso y la incredulidad que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entre corchete, Hebreo capítulo 12, versículo 1. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 68 al 72. Continuando con el mensaje en Cádiz Barnea. Párrafo 68. Padre Celestial, concluyo este pequeño mensaje en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo he hecho sobre el corazón del pueblo. Tú que conoces el corazón de todos los hombres y de todas las mujeres. Tú que conoces el corazón de cada muchacho y muchacha. Conoces el corazón de todos. Tú conoces mi corazón. Y desde el púlpito hasta el conserje, Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Nosotros no sabemos. La única cosa que sí sabemos es que necesitamos a Jesús. Y oh Cristo Dios, ¿prometerías algo? Entre paréntesis, no, Señor. ¿Y no lo cumplirías? Tú dijiste, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si pidiesen algo en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué reto para nuestra iglesia, Señor! ¡Qué reto para nuestra sociedad! ¡Qué reto para nuestra gente en esta noche que tú nos diste! Si les falta alguna cosa, pídanle a Dios. Él lo hará. Ahora te pido, amado Padre Celestial, que en esta noche derrames libremente el Espíritu Santo de convicción y convenzas a cada corazón de su necesidad y el mío con ellos, Señor, mientras esperamos en ti en el nombre de Cristo. 69. Y ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, la hermana nos dará un tono en el piano. Les voy a preguntar una pregunta. Puede que este sea su tiempo de decisión. ¿Cuántos aquí habrá un hombre o una mujer, un muchacho o muchacha que sea un pecador y no un cristiano y quiere tomar una decisión a favor de Cristo y usted siente que algo está tocando a su corazón en este momento? ¿Levantaría usted la mano señalando la decisión y diría, yo ahora tomo mi decisión para servir a Cristo? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Yo ahora tomo mi decisión. Dios le bendiga, damita. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Allá atrás, damita. ¿Alguien más quiere tomar su decisión? Yo ahora serviré a Cristo. He llegado al final. He llegado a una crisis. Esta es la hora. Yo estoy en Cádiz Barnea. Dios está parado en mi corazón. ¿Podré cruzar? ¿Podré abandonar a mi amigo? ¿Podré abandonar a mi socio mundano? ¿Podré cruzar la frontera ya a la tierra prometida que Dios prometió? ¿Seré un Caleb? ¿Seré un Josué en la historia del tiempo? ¿Seré un Caleb o un Josué en los registros de Dios? ¿O será que yo en esta noche me dispondré a huir como un cobarde y retroceder? Dios quita eso de cada hombre y mujer y que tomen su decisión a favor de Cristo en esta noche. ¿Levantaría su mano? 70. Uno más. Dios le bendiga. Yo le puedo ver allá atrás. ¿Alguien más? Allá afuera. ¿Se acercaría usted a una ventana en algún lugar? Ponga su mano sobre la ventana y diga, yo tomaré mi decisión a favor de Cristo. Yo estoy en Cádiz Barnea, hermano Branham. ¿Habrá alguien aquí que lo haría? ¿Habrá un caído que diría, yo haré mi decisión en esta noche? El camino de los transgresores es duro. Entre corchetes y Proverbios 13, 15. Ya no serviré al mundo. De esta noche en adelante yo serviré a Cristo. Yo ahora hago mi decisión. Yo levantaré mi mano. Yo he sido un pecador y yo he sido un cristiano, pero he estado caído. Y quiero que Dios tenga misericordia de mí. 71. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que sea cristiano, que sea un hombre o una persona de Dios, pero que ha sido dilatorio en el trayecto
y que no ha hecho como Dios le ha dicho que haga, ha sido inestable, ha prestado oído a cosas que no debe de oír, ha hecho cosas que no debiera de haber hecho, y quiere que Dios le perdone, y quiere un nuevo comienzo de esta noche en adelante. Usted tomará una decisión para Dios ahora mismo, y dirá, yo la haré. ¿Levantaría usted su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Oh, eso es bueno. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Quiero que levante su mano. Ese es su gesto para Dios. Dios ve su mano. Usted dirá, ¿de qué sirve hacerlo? Oh, levante su mano una vez a Dios. Y convénzase lo que sucederá. Levante su mano derecha en los tribunales y bajo juramento diga una mentira y verá usted lo que le pasa. Usted será cogido en ello. Levante su mano a Dios y haga un juramento. Y entonces vea si el Espíritu Santo no lo capta haciendo eso. Cuando Dios esté a la puerta de su corazón, usted tome su decisión. Entre corchetes, el hermano Brano golpea el púlpito 21 veces. Ustedes están en Cades Barnea. Allí reposa cada bendición que Dios les prometió. Allí reposa un avivamiento chapado a la antigua. Allí está el gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia frente a ustedes. Y no los poseen. Son de ustedes. Dios se los ha prometido. ¿Los quieren? Párrafo 72. ¿Habrá un matrimonio aquí en que está a punto de romperse? Argumentan y disputan uno con el otro y saben que no deberían de hacerlo. A usted le da vergüenza del modo que usted se comporta delante de su esposa o su esposo y quiere que Dios en esta noche, por su gracia, le dé gracia para vencer y abrazarlo a él o a ella y decirle, mira, querida, por la gracia de Dios de esta noche en adelante, basada en nuestra decisión, viviré por Dios. Levante su mano. ¿Habrá un matrimonio? Todos ahora con sus rostros inclinados. Simplemente levante su mano. Estoy agradecido que no hay, pero sí lo hay. Dios sabe cómo arreglar todas las cosas. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 73 al 77. Amén, hermanos y hermanas. Y para concluir con el mensaje en Cades Barnea, párrafo 73. ¿Habrá una persona aquí en esta noche que ha estado enferma por un largo tiempo? Y tal vez pareciera como que se ha orado por usted, pero no fue. No tiene fe para vencer. Pero ahora mismo que está para tomar su decisión, diga, Señor Dios, desde esta hora te serviré a ti. Yo saldré de aquí testificando de la gracia de Dios que por sus llagas fui curado. Y lo creeré de esta noche en adelante. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga a usted también. Maravilloso. Bien, voy a orar por usted en unos cuantos minutos. Voy a pedir a Dios que se los conceda. Párrafo 74. Me pregunto en esta noche si habrá una persona que no sea cristiana y le gustaría pasar al altar y arrodillarse. El altar está libre. Si le gusta orar a Dios en voz alta, el altar está libre. El altar está libre para el caído o para el errante o quien fuera. El altar está libre. Son bienvenidos. Están en Cades. En juicio está vigente. El juicio está vigente. Dios está parado con brazos extendidos. Párrafo 75. ¿Le gustaría a esa persona enferma ponerse de pie para hacer una confesión pública de que ahora ha aceptado a Cristo como su sanador y decir de que esta noche en adelante yo creeré a Dios? Yo oraré por ellos si lo desean. Ustedes están en libertad para ponerse de pie. Bien, tres de ustedes están de pie. Permanezcan así de pie si lo desean. Párrafo 76. Ahora, Padre Celestial, mientras han estado de pie, el Espíritu Santo ha estado hablando. Y te ruego, Padre Celestial, que tus misericordias sean concedidas a este hombre, a ambos, y a esta mujer, y a este otro hombre que acaba de pararse. ¡Oh, eterno Dios! Ellos fueron sanados por las llagas del Señor Jesucristo.
Dios, tú lo has traído, las has hecho real a la gente. Y yo te pido, Señor, tú dijiste, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y ahora el Espíritu les ha hablado y nada puede hacerse. Ellos han hecho su decisión de que en esta noche te han aceptado a ti como su sanador. Y ellos saldrán de este tabernáculo creyendo que van a estar normales y sanos. Señor, no puede fallar, así como Dios no puede fallar. Reconocemos que un hombre no vale más que su palabra. Y en esta noche ellos creen y le han aceptado, y que ellos la reciban. Señor, mientras yo oro esta oración de fe para ellos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Créanlo con todo su corazón, pues sus males han terminado. Párrafo 77. ¿Cuánto le aman y le gustaría marchar él a Sion? Déjeme ver sus manos levantarse. Eso es maravilloso. No importa a qué iglesia pertenezca. Muy bien. Pongámonos de pie ahora mientras cantamos Toma el nombre de Jesús. Por favor, hermana, si nos da el nombre de Jesús. Ahora dense la vuelta, media vuelta y saluden a alguien acerca de ustedes. De pena, les dará gozo y consuelo. Tómenlo donde quiera que vayan. ¡Oh, precioso nombre! ¡Oh, qué dulce es! Esperanza en la tierra y gozo del cielo. ¡Precioso nombre! ¡Precioso nombre! ¡Oh, qué dulce es! Esperanza en la tierra y gozo del cielo. Todos los que le aman supremamente, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, levanten su mano de esta manera y digan ¡Gloria a Dios! Entre corchete la congregación dice ¡Gloria a Dios! Bien, muy bien, inclinamos al nombre de Jesús, postrándonos a sus pies, Rey de Reyes. Cuando termine la jornada, precioso nombre, ¡oh, qué dulce es! Esperanza en la tierra y gozo del cielo, precioso nombre. ¡Oh, qué dulce es! Esperanza en la tierra y gozo del cielo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hemos concluido con el mensaje en Cades Barnea. Continuamos con el siguiente mensaje, el libro de la vida del Cordero, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 3 de junio de 1956, por el hermano William Mario Brannan. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, párrafo del 1 al 4. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Lectura del mensaje, el libro de la vida del Cordero. Párrafo 1. Buenos días, amigos. Es sorprendente que esté aquí hoy. Yo no esperaba estar aquí, yo no esperaba estar porque iba a Kentucky, pero un buen amigo mío se enfermó terriblemente. Nuestro hermano Lee Max Spadding estaba agonizando en el hospital. La señora Ferguson, que venía aquí, su hijo también se está muriendo en el hospital. Por eso no me fui y estoy aquí por causa de ellos. Esta noche iba a predicar en la iglesia pentecostal de New Albany, de la calle Silver. Creo que es entre Oat y Silver. Es la iglesia del hermano Maten, pero lo cancelé el miércoles pasado. Le dije que esperaría hasta regresar de Indianápolis. Ayer fui al hospital para ver al hermano Ley. Lo encontré allí y me dijo, veo que no se puede. Le dije, no. Él me dijo, bueno, venga y hablemos, háblenos de todas formas. Así que, Dios mediante, supongo que estaré allí esta noche para predicar por el hermano Mateo. Cuando fuimos allá, le dije que íbamos a tener un servicio de sanidad para él y normalmente yo ayuno 3 días antes de los cultos de sanidad. Así que le dije que hablaría y si había alguien, oraríamos por él en una línea de oración normal. Párrafo 2. Nos queda solo una semana a partir del próximo lunes para que comiencen los cultos en el Tabernáculo Catle en Indianápolis. Esperamos que el Señor nos bendiga grandemente. Estoy esperando por esos cultos como niño que espera la Navidad.
hay algo con relación a servir al Señor. Algunas veces uno se cansa y parece que ya no puede seguir más, pero uno descansa uno o dos días y algo lo toca y tiene que seguir nuevamente. Así que hoy estamos aquí con un propósito y ese es servir al Señor. Amén. Antes de que oremos y leamos la palabra, quiero disculparme públicamente con el hermano Neville. Ayer me quedé en casa en Kentucky, a propósito, para predicar por él en la radio. Párrafo 3. Dios mediante, y si el hermano Neville quiere, en la transmisión radial del próximo sábado en la mañana, quiero hablar por el hermano Neville. Él fue muy bueno en perdonarme. Creo que tomé ventaja de él. Y él es una de esas personas que puede, al que puedo devolverle el cumplido. Párrafo 4. Lo que me hizo sentir mal esa mañana temprano fue cuando me llamaron para ver al hermano Lee y a los demás en New Albany. Faltaban como 10 para las 9 y yo dije, supongo que debo estar en esa transmisión radial en 10 minutos. Yo estaba aquí en Jeffersonville y él esperándome allá. El hermano Good lo llamó ayer y pensé en dejar que el hermano Good se disculpara por mí primero. Así que él me castigó al hacerme hablar en esta mañana. Confiamos que Dios esté en nuestros cultos. No tengo nada preparado y ni siquiera sé con cuál escritura comenzar. Hace un momento tomé la Biblia y comencé a buscar. Tuve que usar mi Biblia Collins porque tiene las letras más grandes. Ustedes saben que ya paso de 40 años. Cuando usted tiene 40 años y ponen algo cerca de usted, ya no lo ve como acostumbraba hacerlo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Sí, señor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, empezamos con un nuevo mensaje titulado El libro de la vida del Cordero. Mensaje predicado el día 3 de junio del año 1956. A continuación, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 5 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Párrafo 5. No hace mucho estaba pensando, tengo algo malo. No puedo usar lentes verdes o marrones. Nunca los pude usar porque me enferma del estómago. Así que dije, hay algo mal. Llamé al doctor Adair y le dije, doctor, ¿puede examinarme la vista y decirme qué color de anteojos debo usar? Me dijo, te diré algo. Te voy a enviar un especialista en Louisville. Le dije, yo no quiero exámenes de la vista. Yo tengo una buena vista, una buena visión. Y de pies puedo ver un cabello sobre el piso. Él me dijo, será mejor que te hagas un examen de todas formas y te diré el color que debes usar. Así que fui y hallé que el especialista era un hermano cristiano que quería ir al África conmigo para hacer algunas operaciones allá. Le dije, esos nativos son muy raros y no permiten que se les opere, pero lo aman a uno y yo quiero que usted les dé unos 6 meses de servicio gratuitos, operando a esos nativos de cataratas y otras cosas. Él me dijo, cuando usted vaya, a mí me gustaría darle 6 meses de mi vida en servicio al Señor. Le pregunté, doctor, ¿cree usted en sanidad divina? Me respondió, cada palabra de ella. Me contó un testimonio de cuando él era un especialista de la garganta y la vista. Me dijo que lo llamaron por un niñito que se había tragado uno de esos pitos y se le quedó en la garganta. Me dijo,
Fui allá y el niño se estaba muriendo. Lo llevaron al hospital y no había nada que se pudiera hacer. No sabía qué hacer, así que salí de la habitación y dije, amado Padre Celestial, ayúdame a encontrar algo que hacer por ese pobre niño que se está muriendo. No tengo nada por aquí para sacar eso y no sé qué hacer. Siguió diciendo, el niño hizo cierto sonido y el pito cayó sobre el piso. ¿Cómo podría yo no creer? La oración cambia las cosas, correcto. Párrafo 6. Nos sentamos allí y hablamos un rato. Él tenía una habitación oscurecida con una luz roja allí y me dijo, ¿puede leer eso? Vi que decía 2020 y le dije, sí, señora. Podía leerlo de cualquier forma. Era 2020. Entonces puse 1515 y pude leerlo. Luego 1010 y pude leerlo también. Me dijo, no hay nada en su vista. Entonces colocó allí un pequeño telescopio y dijo, léeme eso. Me di cuenta que podía leerlo muy bien. Él siguió acercando eso más y más y comencé a bajar en mi lectura. Cuando me lo puso como así de cerca, no pude. Él me dijo, se lo diré antes de preguntarlo. Usted ya pasa de 40 años. Le dije, sí, eso es correcto. Tengo 45. Me dijo, cuando un hombre pasa de 40 años, yo no sé cómo usted ha soportado esto por tanto tiempo. Al igual que su cabello se pone gris, la piel se arruga y le salen pelos en las orejas cuando usted pasa de 40 años. Las pupilas se aplanan y no se dilatan. Les diré cómo se hace. Usted tiene que casi cerrar los ojos para leer. Bueno, hermano. Yo podía leerlo si estaba en esta distancia de mí, pero casi cerrando mis ojos, si pongo mis manos así como un pequeño telescopio, podría leerlo. No hay nada malo con su vista. Es la naturaleza. Ya tiene 40 años y la gente debe usar lentes de lectura. Él quería hacerme unos lentes y me los hizo, pero a mí nunca me gustaron. Nunca me acuerdo de ellos y algunas veces leo con ellos. Párrafo 7. Pero busqué una Biblia Goya que tiene la letra más grande y creo que no me acostumbro a usarlos. Si miro hacia allá, así, no veo nada. Pero si miro acá abajo, entonces está allí. Me dijo, uno comienza leyendo así. Primero comienza a retirar la mano, así de lejos, hasta que el brazo ya no da más para seguirlo estirando. Así es como es. El Señor les bendiga. Quiero preguntarle algo en esta mañana antes de comenzar con la enseñanza dominical. ¿Qué significa el valor? He estado pensando en eso y si la garganta me ayuda en esta mañana, predicaría sobre ese tema. Pero mi garganta está mal y tengo esta noche una reunión en New Albany. Las campañas están comenzando. Así que solo quiero enseñar un poco en esta mañana sobre algunas escrituras. Pero, ¿qué es el valor? Párrafo 8. Mi madre, no creo que esté aquí porque no la veo en ninguna parte. ¿Está aquí? Sí. Mamá, te estás empequeñeciendo. Así que ayer le pregunté a ella sobre el tema por qué lo he estado estudiando. ¿Han tenido ustedes alguna vez algo en su mente y comienzan a estudiarlo? Hermano Weber, usted lo ha hecho muchas veces y comienza a estudiar. ¿Qué significa el valor? ¿El valor? Comencé a meditar y dije, si tuviera aquí 100 millones de dólares acumulados y por acá tuviéramos un botón, al presionar este botón perdería mis 100 millones de dólares, pero podría hablar como Tina ahora con mi padre que ya partió. Como un ser mortal nuevamente, ¿qué haría yo? Sin duda que presionaría el botón. Daría 100 millones de dólares en esta mañana para sentar aquí en esta silla a mi padre. Nuestra enseñó la lección. Entonces, ¿cuál es el valor del dinero?
¿cuánto más vale un alma que el dinero? Mamá, ¿recuerda cuando yo tenía aquel viejo Ford modelo T del año 26? ¿Cómo pulía yo ese carro? Yo era un muchacho como 16 o 17 años. Era un pecador y algunas veces trabajaba con el señor Ginter allá. Párrafo 9. Y los domingos en la tarde o por la mañana iba y limpiaba todas las piezas del compresor del aire. El domingo por la tarde pulía ese viejo Ford hasta que parecía que la pintura se le iba a caer. ¿Qué si yo intentara encontrar en esta mañana alguna pieza de aquel Ford? ¿Qué si yo intentara conseguir alguna de aquellas partes del compresor de aire? El mismo tiempo que pude haber pasado ganando almas, lo gastaba puliendo el carro. Me pregunto, ¿dónde está el valor? Los domingos por las mañanas trabajaba hasta donde me era permitido y yo apreciaba eso porque tenía deudas. Pero, ¿a dónde me llevó eso? ¿Qué gané? Hermano Lefort y hermano Neville, ¿qué si alguien se acercara a nosotros tres en esta mañana y nos dijera, ministros, les voy a dar a cada uno de ustedes $1,000,000? Yo diría, hermano Lefort y hermano Neville, les diré lo que debemos hacer. Salgamos y encontremos a toda la gente pobre que podamos y hagamos felices algunos hogares comprándoles ropas a los niños, pagando la hipoteca o comprándoles la casa. Nunca lo perderíamos. $1,000,000 para cada uno, el interés serviría tanto como lo que pudiéramos hacer con él. Hacemos una buena inversión o algo, pero entonces, ¿qué haríamos? Eso estaría bien, sin dejar que nadie lo supiera. Nuestros corazones se sentirían satisfechos. Hermanos, pero dentro de 100 años, entre paréntesis, se necesita un milagro de Dios para que todavía estemos vivos dentro de 100 años. Ustedes lo saben, estaríamos en la eternidad. ¿Y qué bien haría entonces ese $1,000,000 o el haber alimentado a los pobres y las cosas que hicimos? No serviría de mucho. Si yo tuviera $1,000,000 en esta mañana, ¿qué bien nos haría después que hayamos partido? Párrafo 10. Pero permítanme decirles algo. Nosotros no tenemos ese dinero. Usted es una persona pobre. Todos lo somos, correcto. Siendo ministro, vivimos de la ofrenda del pueblo. Pero, hermanos, sea un negro de África, como de esta estatura o una prostituta de la calle de Louisville, cuando un alma es salvada y esa estrella esté brillando allá en la eternidad, nuestro nombre estará envuelto en ella. Allí está su valor. No es cuánto usted tenga, cuánto desee, sino cuánto puede hacer para salvar almas para Cristo. Nuestro dinero se acabará. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, un mensaje predicado el día 3 de junio del año 1956. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continúe en los párrafos 11 al 16. Bien, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, párrafo 11. Yo pulía aquel viejo Ford y en esta mañana allí en el garaje hay un Cadillac que me regalaron, pero uno de estos días ese Cadillac será como el Ford, ya no necesitará, pero Dios seguirá siendo el mismo. Párrafo 12. Hermano, si yo gano un alma para Cristo, mientras haya eternidad, la gloria de Dios reposará en esa alma. Entonces, ¿qué es el valor? ¿De qué sirve cuando la lucha final está en su garganta y el doctor ve que el pulso se le acaba? ¿De qué sirve todo el dinero y toda la popularidad? ¿De qué sirve que la gente le dé palmaditas en la espalda y usted se convierte en una gran persona? De nada. Eso es
desvanece. Eso se desvanece y se queda aquí en la tierra. Pero si hay un alma que es salva, usted verá su nombre envuelto en ella, mientras la estrella de la mañana resplandece en el cielo. Así que, hermanos, vamos a salvar almas, todos ustedes, amas de casa. No tienen que ser predicadoras, pero pueden hacer algo para la gloria de Dios. Recuerden que las cosas eternas son las que duran por siempre, y eso es salvar almas. Permita usted que esto sea lo primero de todo, de toda su obra, sus ideas y sus motivos. Párrafo 13. Ayer sostenía la mano de mi madre, la final, Bergerson, la abrazaba y su quijada temblaba. Su hijo estaba allí muriéndose y ella me dijo: Billy, he deseado tanto que vuelvas al tabernáculo. Le dije: me gustaría hacerlo, pero fíjese, hermana, aquí en el tabernáculo podría salvar 50 almas en un año, y eso sería una buena cosecha para un año, pero puedo salvar a 100,000 en otra parte. Cuando yo llegue a la gloria, no quiero que Dios me salve, no quiero que Dios me salvó, Él lo hizo, y eso está arreglado. Pero la cosa es que cuando yo llegue allá, quiero mirar a mi alrededor y ver las estrellas resplandeciendo. Amén. Quiero ver algo hecho. Si yo hubiera muerto siendo un gran hombre como el presidente Lincoln o alguien así, levantarían un gran memorial, pero mi día ya no sería más. Pero si un alma es salva allá en la gloria, su nombre estará envuelto en ella mientras haya eternidad. Párrafo 14. Oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos humildemente ante ti en esta mañana. Dios, estoy contento de haber despertado hace como 25 años para saber que la felicidad no consiste en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas. Eso es lo que nos hace ser felices en nuestras almas. Cuán agradecido estoy en esta mañana por tu salvación y tu gracia que me ha permitido, Señor, ver alrededor de 1,000,000 de almas arrodilladas en el altar. Oh Dios, algún día glorioso, cuando llegue allá, espero verlos a todos brillando como estrellas. Mis hermanos y hermanas, aquí en esta mañana sienten lo mismo, Señor. Ellos tienen parte en esto por sus oraciones y súplicas y por esperar en Dios, orando, hablándoles a otros y hablando de las cosas de Dios. Dios, esperamos que si hay algún día que no está donde debería estar o que no ha aceptado al Cristo como debiera haberlo hecho, que este sea el día en que tome la decisión inmortal y eterna de servirte. Concédelo, Padre, que cada cristiano aquí, sin importar cuán humilde sea, pueda tener su corazón encendido dentro de sí para salir por todas partes a buscar las almas perdidas, que traigan un alma que pueda ser seguida por 1,000,000 más. No entendemos lo que estamos haciendo algunas veces,
Estas madres se lo preguntan, Señor, ¿por qué ellas tampoco saben lo que están haciendo cuando le hablan a alguien, joven o anciano, por su alma? Concédelo, Señor. Párrafo 15. Ahora, toma tu palabra. Tú estás en la palabra, Señor, y danos fe para hacer que la palabra viva y actúe hoy en nuestras vidas y en nuestros seres, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 16, por último. No estoy seguro si fue Wilch Moody. Creo que fue el zapatero de Boston. Un día, una mujercita de la primera iglesia metodista que quería hacer algo por el Señor, ella lavaba ropa y ahorró su dinero, creo que $1.50, para hacer que un anciano predicador viniera a predicar aquí. Alquiló un establo por $0.25 o algo así por una noche. Limpió el establo y el banco de lavar, los colocó como altar. Quiero mostrarles lo sencillo que es eso para ustedes, amas de casa. Ustedes dicen, oh hermano Branham, si yo pudiera predicar. Usted no tiene que hacerlo porque usted es un testimonio. Usted es una influencia con su vida. Ella consiguió unos tratados y salió a la esquina y los repartió para anunciar el culto. Cada vez que alguien agarraba uno, lo tiraba diciendo, santos rodadores, fanáticos, y se iban. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Salud. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 17 al 21. Continuando con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, del 3 de junio del 1956, párrafo 17. Pero un muchachito que pasaba por allí con unos pantalones rotos, sostenido con unos tirantes de su papá, el pelo le colgaba por la cara, le dijo, señora, ¿qué está repartiendo usted? Ella le dijo, un tratado, hijo, se lo entregó así. Él la miró y dijo, yo no sé leer. Ella le dijo, bueno, dice que aquí habrá un culto esta noche. Él le dijo, ¿verdad? ¿Le importa si asisto? Ella le dijo, ¿quieres? Sí, pues debes asistir, querido. Él le dijo, muy bien, lo haré. Aquella noche, después de todo el esfuerzo de ella, que ella había hecho, el anciano ministro vino, subió al púlpito y predicó, cantó un himno. Estaban solo él y la dama y ella se sentó como su única audiencia. Al rato apareció en la puerta aquel muchachito de aspecto harapiento y el pelo colgándole sobre su rostro. ¿Saben quién era? Wick Mogby. Aquella noche se arrodilló en el altar y después él envió 1,000,000 de almas para Dios. Usted no sabe lo que está haciendo. Habla un poco de Jesús, testifica, canta y ora y, como el pan sobre las aguas, regresará a ti algún día. Correcto, muy bien. Recuerden, no fallen, no fallen, ganen almas, ganen algunas almas, hagan lo que hagan, ganen almas. Me contenta ver a nuestra gente aquí en esta mañana, que ninguno de ellos está en pobreza hasta donde yo sé. Todos usan buena ropa, andan limpios
y parecen personas inteligentes. Estoy agradecida de Dios al saber que ustedes son así, amigos. Hubo un tiempo durante la depresión cuando yo prediqué en Bragas y uno caminaba kilómetros, atravesaba el país y no había que comer. Yo lo recuerdo. Dios nos ha bendecido y estamos agradecidos de eso. En esta mañana ustedes se ven diferente y yo estoy agradecido por eso, pero no permita que eso lo detenga. Recuerde de dónde viene eso. De arriba, gane un alma, porque eso durará por siempre. Quizás la mayoría de ustedes tiene una cuenta bancaria en alguna parte. Me contenta eso, quiera Dios bendecirlo ricamente, pero no deje que eso se atraviese en su camino para ganar un alma. Correcto, las almas primero. 19. Estaba pensando en que quizás le pregunté al hermano Nelly. Ustedes dos tienen enseñanzas dominical, así que enseñamos de la Biblia. Cuando venía esta mañana pensaba enseñar sobre el libro de Apocalipsis. Entonces me recordé de un gran programa radial donde están estudiando el libro de Apocalipsis. Creo que es Charles Fuller. El hermano Fuller es un tipólogo y temí que pudiéramos decir lo mismo. Y ustedes ya han escuchado algo de eso. 20. Pensé que iríamos al libro de Hebreos. ¿A cuánto le gusta el libro de los Hebreos? Vayamos al capítulo 10. Yo creo que ese es un hermoso capítulo. No sé si he enseñado sobre eso, pero probablemente haya enseñado aquí una parte. Generalmente tomamos dos o tres versículos y con eso basta. De allí seguimos por toda la Biblia. Ustedes saben, algunas veces cuando ando de vacaciones, siento mucho deseo de encontrar un momento donde pueda venir al tabernáculo o alguna parte por aquí y tener una serie de estudios como acostumbrábamos tenerlo sobre la Biblia, sobre cierto libro, para luego pasearlo por toda la Escritura. Eso afirma y establece nuestra fe. Para eso son las lecciones, establecer nuestras mentes. Ahora, en el capítulo 10 de Hebreos, no sé por qué, pero estaba sentado ya y llegué a eso. Queremos leer allí para sacar una pequeña lección y enseñar. Si llegamos a una parte y nos damos cuenta que ya lo hemos dicho antes, iremos a otra o quizás el Señor nos guíe a otra cosa. Párrafo 21. No olviden los cultos de esta noche aquí en el tabernáculo. Un hermano nos va a hablar en esta noche. Si tienen amigos en los alrededores de Ned and By, o por allí estaremos hablando un poco en la iglesia del hermano McKay en esta noche, también el miércoles en la noche. Y el hermano Junior Jackson está en el auditorio. Oí su amén hace rato, pero no he podido localizarlo. Su turno es el jueves en la noche y creo que el domingo en la noche. ¿Dónde estás, Junior? No puedo localizarte, con razón, si estás sentado detrás de ese tipo grandote allí atrás. Junior, ¿son tus cultos el viernes y el domingo en la noche? Jueves y domingo, muy bien. ¿Su culto es esta noche aquí en la calle de Estarte? En Nelly Albany, entre la calle Statin Monroe. Hermano Gentel, ya ve que ha pasado mucho tiempo desde que yo leía los medidores y arreglaba los... Olvidé todas esas calles, pero todavía amo al mismo Señor Jesús que estaba con nosotros en aquel entonces y nos ayudó en aquellos días.
Hace unos momentos le contaba a un hermano cuando yo andaba por allí y leía los medidores y tocaba las puertas, leía el medidor, sacaba la Biblia y leía un rato antes de que la dama llegara a la puerta. Algo así. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 22 al 26. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, párrafo 22. Cuando encontraba una casa vacía, que ya no se encuentra, de donde se había mudado alguien, entraba y me arrodillaba a orar. Ese fue el comienzo. Eso fue lo que estableció esto allá, mirarlo a él. El libro de los Hebreos es la línea divisoria entre la ley y la gracia. ¿Cuántos saben que vivimos por gracia y no por ley? Creo que el que escribió, nadie lo sabe exactamente, pero se parece tanto a Pablo que a mí me gusta llamarlo la escritura de Pablo. Y allí le estaba hablando a los hebreos. El evangelio ya había ido a los gentiles porque los judíos lo habían rechazado. Ellos habían ido a los gentiles con el evangelio y Pablo les estaba escribiendo nuevamente a los hebreos porque muchos de ellos querían volver a la ley, a guardar la ley y seguir creyendo en Cristo. 23. Ustedes saben que todavía eso existe. Hay gente que trata de guardar la ley del Antiguo Testamento y aún así ser cristiano. Cuando uno es contrario lo uno al otro. Si usted guarda parte de la ley, tiene que guardarla toda, si no es deudor, dice la Biblia. Si usted guarda la ley como los sacrificios, los sábados, las obligaciones, la forma de comer, la forma de lavarse y otras cosas, está bajo la ley. Pero nosotros ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo está tratando de mostrar que la ley era una sombra. Podemos ver eso en el principio, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Hebreos 10:1. Oh, mi hermano, ¿no sería solo eso un sermón? La ley era una sombra de las cosas venideras. Párrafo 24. Vamos a ir allá por un momento. Abran conmigo, creo que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Vayamos allí por un momento y veamos si podemos sacar algo. Para comenzar a meditar en eso de la sombra, ustedes que tienen sus Biblias, vamos a leer nuevamente. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer. Entre paréntesis, ¿qué representa una mujer en la Biblia? La iglesia, vestida del sol. Esa era la ropa que llevaba puesta, y la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza, una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir. Apocalipsis 12:1 y 2, 37. Fíjense, en la visión de Juan, el revelador apareció una mujer en los cielos y estaba vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Tenía 2 estrellas en su corona. ¿Qué simboliza eso? Las visiones son símbolos. 25. Ahora, la mujer es la iglesia y la luna estaba debajo de sus pies. En otras palabras, esta todavía brillaba, pero ella estaba por encima de la luna porque había llegado a una condición en que estaba preñada y clamaba con dolores de parto. La luna estaba pasando y el sol estaba brillando. Lo que hace que la luna tenga luz es que el sol la ilumine. Ella es una sombra del sol, por lo tanto, el tiempo de la luna ya se había acabado y el sol se estaba levantando. La mujer no estaba vestida de la luna, sino es del sol. Y esa era la iglesia del Evangelio viniendo a existencia, la antigua iglesia ortodoxa. Por último, el párrafo 26. Usted dirá, ¿era esa la iglesia ortodoxa? Sí, Jesús vino primero a los judíos y no a los gentiles. Él comisionó a sus discípulos para que no fueran a los gentiles. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Cuando los comisionó allá en el capítulo 10 de San Mateo, les dijo,
por el camino de los gentiles no iréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 10, desde el 5 al 7. No pasen por Samaria, sino vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Por esa razón es que la luz gloriosa del sol estaba brillando alrededor de la mujer y ella con dolores sufría para dar a luz su hijo. Y el dragón, entre paréntesis Roma, se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual habría de regir todas las gentes con vara de hierro. Apocalipsis 12, 4 al 5. Roma persiguió al niño. Ellos mandaron a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para así poder matar a Cristo. Para atraparlo, ese decreto lo dio Herodes y su hijo fue arrebatado para Dios. Apocalipsis 12, 5. Desde la resurrección fue arrebatado para Dios y está a la diestra de Dios. Eso corta con toda esa doctrina del niño hombre, ¿verdad? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Hermana Narcisa, confirme en los párrafos 27 al 30. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, predicado el 3 de junio de 1956. Párrafo 27. Pero en Hebreos 10 nuevamente dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, entre paréntesis, Hebreos 10, 1, no la imagen verdadera, sino la sombra. La otra noche discutía con un buen grupo de personas sobre la doctrina del milenio y les decía, yo creo en el milenio porque hay muchas sombras en el Antiguo Testamento que declara que habrá un milenio. Tiene que haberlo, porque hay muchas sombras. Me preguntaron, ¿pasará la iglesia por la tribulación? Dije, no, la iglesia no puede pasar por la tribulación. Ella tiene que irse antes de la tribulación, porque hay muchos tipos. Fíjese que Noé en el principio, todo el Antiguo Testamento, toda la ley fue una sombra de los bienes venideros, antes de que viniera el periodo de tribulación. Párrafo 28. Noé fue el tipo de los que pasan, como las vírgenes durmientes, pero Enoch fue traspuesto antes de que llegara la tribulación. Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Entre paréntesis, Hebreos 11, 5. Fue el tipo de la salida de la iglesia, cuando Noé vio que Enoch se fue, supo que era hora de entrar en el arca para pasar por la tribulación. Dice la Biblia, entre paréntesis, Mateo 25, que había 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 fatuas. Todas eran vírgenes, cada una de ellas, pero 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Llegó el esposo y las que tenían aceite se fueron. Vea la salida yéndose con el esposo. Pero las que se quedaron también querían entrar, al igual a los que fueron a tocar la puerta del arca diciendo, Noé, déjanos entrar. Pero Dios cerró la puerta. Amigo mío, uno de estos días Dios le hará el último llamado y la puerta entre la misericordia y el juicio se cerrará. No se quede afuera. Entre ahora mientras pueda. No le haga caso a lo que diga el mundo. Entre en Cristo, porque Dios traerá con él a aquellos que están en Cristo. Párrafo.
párrafo 29. De modo que aquellas vírgenes prudentes se fueron en el rapto. ¿Y qué sucedió con las que fueron a tocar la puerta? ¿Qué ocurrió? Dice la Biblia que fueron echadas en las tinieblas de afuera, donde había lloro y crujir de dientes. Cuando vino sobre Egipto el tiempo de tribulación, no hubo nada que pudiera tocar a los israelitas, porque ellos estaban en el lugar provisto por Dios, Gosén. Allí no había tribulaciones. Los demás estaban en la tribulación, pero estos no. Ahora, como todas estas cosas son sombra, tienen que tipificar algo. Mientras vemos la venida del Señor, nos damos cuenta cómo andaba la gente en aquellos días y cómo se volvieron impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios. Entre paréntesis, segunda de Timoteo 3, 2 y 4. Así es hoy. Los hombres andan tras sus propios deseos impíos. Y discúlpeme esta expresión, mis hermanas, pero esto ha llegado al punto que entre nuestra iglesia la verdadera decencia moral es algo casi del pasado. Párrafo 30. Ayer en el hospital St. Edward's oí a un doctor regañando a una joven. Él subió las escaleras hasta donde yo podía estrechar su mano. Todo el mundo estaba escuchando y mirando. Allí estaba una muchacha con una de esas ropas sucias, con unos pantaloncitos. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia sobre eso? Dice que es una abominación a la vista de Dios que una mujer use hábitos de hombre. Correcto. El doctor, un hombre con un problema físico. Yo lo conozco, pero no recuerdo su nombre. Le decía, ¿me quiere decir que la hermana te dejó entrar en este hospital así? Pues eres una desgracia para el hospital. Sal de aquí. Le dije, muchacho, quiero darte la mano. ¿Seguro? Él le decía, ¿cómo entraste por el frente? ¿No te da vergüenza entrar aquí vestida así? Yo pensé, oh hermano, eso está bien. Yo admiro a un hombre que tenga el valor suficiente para llamar a lo bueno, y a lo malo, malo, sin importar quién sea. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Edith, en los párrafos 31 al 35. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. El 3 de junio de 1956. Párrafo 31. Pero el asunto de la decencia, ustedes me perdonan, ¿verdad? Me quiero detener aquí por un momento para enderezar esto un poco, mi querido amigo. No piense que el hermano Branham está tratando de ser duro. No, solo estoy tratando de decir la verdad. Yo sé que si algún día allá en la gloria, si su vida es rechazada, entonces sabré que yo fui la causa por saber la verdad y no decírsela. No, yo se la pondré en sus hombros y usted tome su decisión. Nuestras mujeres que se visten así tienen un espíritu maligno y en la Escritura solo hay uno que hizo eso. Fue el diablo el que desvistió a la gente. Fíjese ahora. Yo no quiero decir que usted es inmoral. Yo no quiero decir eso, mi querido hermano, pero usted está siguiendo la tendencia de este día a tal grado que simplemente usted cree que está bien porque los demás lo hacen y no se da cuenta que es el diablo haciéndolo. Seguro que lo es. Usted no es popular, sino que está loca. Perdonen la expresión. Bueno, eso está correcto. Quiero decir que usted se está alejando de Dios. 32. El Espíritu Santo de Dios no siempre está luchando con el hombre, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entre paréntesis, segunda de Pedro 3:9. Dios nos dé el valor en el día cuando los predicadores. De allí fue que comenzó todo.
porque sus pastores en la plataforma lo toleran. Correcto. Ellos deberían ser excomulgados. Si yo tuviera una iglesia y las mujeres hicieran eso en la iglesia, inmediatamente las quitaría del libro de la iglesia. Sí, Señor. Hasta que se enderecen y comiencen correctamente. Dios los hace responsables. 33. Fui al Hospital San José. Constantemente me llaman de emergencia de ese hospital. Fui a ver a un bebé que estaba muriendo de cáncer o de un problema en los riñones. Le habían sacado un riñón y tenía solo 3 días de nacido. Aquella pobre criatura, me di cuenta que allí en el hospital católico eran muy buenos y generosos, porque fui a un hospital protestante y una dama se estaba muriendo. Me acerqué para imponerle las manos y el capellán que estaba parado allí, entre paréntesis, yo le había dicho que era de la misma denominación a la que él pertenecía. Me dijo, no, no haga eso. No ponga sus manos sobre ella. Le dije, la Biblia dice así. Me dijo, salga, eso no es bueno. No queremos que ponga sus manos sobre una persona enferma aquí. ¿Se fijan cómo es? Por eso es que la Iglesia Católica se los está tragando por miles. Correcto. Porque los protestantes no han llegado lo suficientemente profundos en Dios para tener una experiencia y saber lo que es la salvación a la antigua que se siente en el corazón y el poder de Dios. Allí está su clase mediocre y allí está la otra esperando por la venida del Señor. Amén. Allí lo tienen. 34. Fíjense. La ley teniendo una sombra. Todas esas cosas que ahora vemos eran sombras que se están convirtiendo en el positivo. Es como un árbol que crece ramas. Luego se convierte en simiente para producir la misma clase de simiente que cayó en la tierra. Todas esas cosas salieron del Génesis, párrafo 35. Pero estos adoradores que vinieron bajo la sombra no pudieron ser perfeccionados. Vamos a quedarnos con esa palabra allí, que ofrecen cada año, continuamente hacer perfectos a los que se allegan. Hebreos 10:1. ¿No han escuchado ustedes muchas veces a la gente decir que no hay nada perfecto? Eso está correcto. Uno no puede ser perfecto a la vista del prójimo, pero usted tiene que ser perfecto o nunca llegará al cielo, ¿correcto? Dice la Biblia en Mateo, cuando Jesús declaraba las bienaventuranzas, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entre paréntesis, Mateo 5:48. Usted tiene que ser tan perfecto como Dios o estará perdido. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? Un pequeño error y estará perdido. Un abrir y cerrar de ojos y estará perdido. Porque en ese lugar no entra nadie que no sea perfecto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Es realmente un verdadero privilegio para nosotros lecturar estos gloriosos mensajes del Elías que estaba prometido en Malaquías 4:5. Vamos a continuar con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 3 de junio del año 1956. Voy a lecturar en los párrafos 36 al 40. Párrafo 36. Una vez Dios puso a Satanás allá como un ángel que era el hijo de la mañana, pero él tomó las cosas buenas de Dios y las permitió. Dios está seguro que allá no entrará nada que lo vuelva a hacer. Así que usted tiene que ser perfecto. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo lo va a lograr cuando continuamente está pecando y haciendo lo malo? Eso puede ser un tropiezo para los legalistas, pero fíjese, no es lo que usted hace, sino lo que Dios ha hecho. No es lo que usted hace, sino lo que Él ha hecho. Usted no puede ser perfecto por usted mismo, pero es perfeccionado en Cristo. Usted no está confiando en sus buenas obras o en la iglesia a la que pertenece, sino que está confiando en la sangre derramada del Señor Jesús. Allí lo tienen. Eso es lo que lo perfecciona a usted.
Eso es lo que anda su fe. Párrafo 37. Con la sanidad divina sucede lo mismo. Yo no estoy confiando en lo que siento, porque si lo hiciera estaría en la cama esta mañana, pero estoy confiando en su obra consumada. Él lo dijo, lo prometió y yo lo creo. Eso es, sed vosotros perfectos. Vamos a ponernos a un lado. Tengo algo en mi corazón. Permítanme preguntarles algo. Estamos viviendo en los días del juicio, no del gran juicio, sino de la selección de la iglesia. ¿Lo creen? Estamos viviendo en días de segregación y hay problemas de segregación racial en el país. Eso es tontería. Pero sí hay un verdadero momento de segregación. Lo bueno de lo malo. Dios separa a su pueblo y lo selecciona. ¿Saben ustedes que la misma palabra iglesia significa segregado, escogido, separado? Amén. La Biblia dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entre paréntesis, 2 de Corintios 6, 17 y 18. ¡Salid! Este es un tiempo de separación, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Paréntesis, Hebreos 10, 25. Párrafo 38. La iglesia que una vez trató de caminar se denominó. Ahora han llegado a ser una gran conglomeración que viven igual al mundo, como dice la Biblia que hicieron en el Antiguo Testamento. Dios llamó a muchos de ellos y les mostró milagros y maravillas, pero la generación completa pereció en el desierto después que habían visto los milagros, después de que Dios había hecho los milagros y habían visto la gloria de Dios. Pero en sus corazones eran incrédulos, murmuraron contra Dios y se quejaron. Dios dijo, «Apártate, Moisés», y sacó de allí una nueva generación para llevarlos a la tierra prometida. Párrafo 39. Fíjese, ¿cuántos aquí en esta mañana son cristianos? Levanten sus manos. Levanten sus manos y digan, soy cristiano. Gloria, usted es un cristiano. ¿Cómo llegó usted a ser cristiano? ¿Porque usted dijo, quiero ser cristiano? ¿Porque buscó a Dios con lágrimas? ¿O porque Dios por su gracia los llamó? Correcto, no fue porque usted lo buscó, sino porque Él lo buscó a usted. Ahora, si usted se fija en los bautistas presbiterianos o en los que de la creencia americana, todos ellos fueron en la simiente. Dicen, bueno, si Dios me llamó, aleluya, entonces estoy bien y haré lo que quiera. Eso demuestra que usted no lo tiene y no fue llamado, porque si Dios lo llamó a usted, usted le amará tan divinamente que las cosas del mundo estarán muertas para usted. El joven que está sentado allí atrás grabando ahora, cuando llegué, me preguntó, él es uno de mis hermanos, el señor Mercier. Él graba los mensajes en los cultos y sus compañeros son Leo y Jake Henry, que están aquí atrás. Cuando entraba esta mañana, Leo me preguntó, hermano Branham, ¿la fe produce amor o el amor produce fe? 40. Yo le dije, el amor produce fe y no la fe amor. Antes de poder tener fe, uno tiene que amar primero. Así que si usted dice que tiene fe y no ama a Dios divinamente, su fe es en vano. Usted tiene que amar a Dios. Por eso usted puede unirse a todas las iglesias del país y hacer lo que quiera, hacer todas las confesiones que desee. Pero si en su corazón no hay ese verdadero amor genuino nacido de nuevo y del Espíritu Santo hacia Dios, su fe es en vano. No importa cuánto usted confiese que cree en Dios, eso no tiene nada que ver con esto. Eso tiene que nacer en el corazón humano. Entonces usted tiene vida eterna y no puede separarse de Dios. Si tuviéramos tiempo y viendo que no muchos de ustedes tienen sus Biblias, pero allá en el libro de Apocalipsis, escuchen ahora, cierre su mente y abra su corazón. Quiero decir algo aquí ahora. Deseo que pongan atención mientras el Espíritu Santo está cerca. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana estaremos continuando con este mensaje glorioso, el libro de la vida del Cordero, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana,
Estados Unidos de América, el día 3 de junio del año 1956. Vamos a dar una oración agradeciendo a vuestro Padre Celestial por las grandes maravillas que nos ha proporcionado. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio que tú nos estás dando, Señor, y la oportunidad, Padre amado, de enriquecer nuestra alma, nuestro corazón. Permite enriquecer, Señor, las riquezas en el alma, porque eso pertenece al cielo, Padre. De nada sirve enriquecernos aquí en lo natural. El profeta dijo vestirnos a este cuerpo de 84 centavos con una ropa de miles de dólares. Oh Padre, entonces permite, Señor, si tenemos que en estos 2 horas y media someternos e inclinarnos humildemente, permite hacerlo, oh Padre, porque eso es instrucciones que tú nos estás dando, Señor, como así lo instruyen a los soldados en lo natural. Los soldados instruyen físicamente. Lo natural tipifica lo espiritual. Si nosotros estamos siendo soldados de la patria celestial, entonces permite, Señor, estar atentos para cualquier situación que nos corresponda a realizar, oh Padre amado. Atentos en la lectura, oh Padre. Porque la lectura es alimento espiritual para vuestras almas, Padre amado. Eso es lo que nos sacará de esta tierra, de este tabernáculo terrestre, oh Padre amado, a la gloria, a la eternidad, Señor, donde fuimos hechos. Desde allí venimos dentro de tu programa, Padre amado. Tú hiciste este programa. Y cuando estábamos aquí en esta tierra, ya de un mundo caído, tú enviaste, Señor, un programa muy especial. Enviaste las 7 fiestas, Padre amado. Esas 7 fiestas fue el programa completo, oh Padre. Entonces permítenos someternos a tu palabra todos los días, oh Padre amado. Si hay un día más, el día de mañana estaremos nuevamente continuando con la lectura de tu mensaje, Señor, agradeciendo a los hermanos y hermanas, niños que han estado en escena. Decimos, Señor, muchas gracias por el gran privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, de alimentar nuestras almas, Padre. Te lo pedimos que nos unjas en cada momento, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Shalom para todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias por el mensaje. Estuvo muy precioso. Dios le bendiga, hermana Edith. Le bendiga, hermano. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías.
escritural está tomando lugar. Ven y vive, el San Juez Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el Juez Supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad.
está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.